Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddy Matos y un servidor Edmundo Ledesma tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Incluso nuestro invitado dice, Edmundo, que lo importante en la vida es la actitud con C. Aptitud con P, tú tienes capacidad, pero si tú no tienes una actitud positiva ante la vida, te fuñiste. Así es. Entonces, así que estamos nosotros. Año nuevo, brío nuevo. Así es. Vamos a darle cajeta a este año. Como el banco no, espérate, entonces. Espérate, porque tú sabes que hay un problemita. ¿Cuál? Viene el aumento ahora de los guardias y policías. Sí. Entonces, lo que se ha dicho, tú como economista tienes que analizarlo, que el problema de los guardias es el consumismo y que por eso están en pobreza. ¿Tú crees que sea el consumismo? No, ellos, el problema de ellos es que ganan poco. No, yo creo que es el, yo creo que el consumismo. Con su mismo zapato, con su mismo chelito, es el problema el de ellos. El problema de ellos es el sueldo cebolla. Que pica. Sí. Vamos entonces, el Banco Central de la República Dominicana espera que en el recién iniciado año 2021 la economía dominicana, impulsada por políticas monetarias y fiscal expansivas, pueda recuperar su ritmo de crecimiento por encima de su potencial comportamiento que perdió durante el pasado año 2020. Espera el Banco Central que gracias a los estímulos fiscales y monetarios el crecimiento se ubique en torno al 6% por encima del ritmo potencial. En su informe de política monetaria del pasado 30 de diciembre, el Banco Central anunció su decisión de mantener invariable el 3% de su tasa de interés de política monetaria. Las informaciones más recientes del Índice Mensual de Actividad Económica IMAE señalan que se continúa afianzando el proceso de recuperación que gracias a una variación de menos 3.4% interanual en el mes de noviembre, una mejoría sustancial respecto a la caída observada en el mes de abril, menos 29.8%, es decir, una contracción 9 veces menor al punto más crítico de la crisis por la pandemia. En los últimos meses se ha observado una tolerancia y tendencia positiva en las recaudaciones tributarias, que junto a la colocación de bonos en los mercados internacionales y a la operación reciente de manejo de pasivos externos realizada por el Ministerio de Hacienda, ayudarán a continuar enfrentando los enormes retos de esta crisis sanitaria. El gobierno anunció un nuevo plan de asistencia social que sustituye la tarjeta Solidaridad y Comercio Primero, así como que se quedará hasta el mes de abril la ayuda Quédate en Casa. Veamos una historia que tiene nuestro compañero Edwin de la Cruz. El presidente de la República, Luis Abinader, anunció que cambiará el programa Comer es Primero por el Supérate, con el cual busca alcanzar a 1 millón de hogares, 200,000 más que el actual programa, a los cuales aumentará el subsidio social a 1,650 pesos mensual. En nuestro programa de gobierno nos comprometimos en duplicar el monto asignado al programa Comer es Primero y a ampliar las acciones de acompañamiento en los hogares pobres y en extrema pobreza. Ya lo hemos anunciado y el monto está presupuestado. Y a partir de mayo del 2021, le anuncio que el programa Comer es Primero se transforma no solamente porque le levantaremos el doble como estaba proyectado y anunciado, sino que se transforma en Supérate, porque vamos a alcanzar, en vez de 800,000, a 1 millón de hogares que recibirán los anunciados 1,650 pesos mensuales. El presidente de la República dijo que, además de duplicar la ayuda, el gobierno tendrá como eje la creación de empleos, donde Supérate será el programa central para incorporar a la población en extrema pobreza al mercado laboral. Ese programa Supérate, además de duplicarle lo que se daba en el programa ProSolid pre-COVID, el eje central del gobierno va a ser la creación de empleos de calidad para una vida digna, y Supérate se convertirá en el programa central para facilitar la incorporación de la población en pobreza extrema al mercado de trabajo. Luis Abinader también anunció que el programa Quédate en Casa será extendido hasta el mes de abril de este año.
Por ello, queremos anunciar al pueblo dominicano que el programa Quédate en Casa, el cual solo disponía de apropiaciones hasta junio, porque es bueno decirle y repetirle y reiterarle a ustedes que tanto los programas FASE como de Quédate en Casa, desde julio lo tuvo que asumir el presente gobierno. Y que lo ampliamos hasta diciembre del pasado año, hoy anuncio que será extendido hasta abril de este año 2021. El presidente dijo que los recursos para Supérate y la extensión Quédate en Casa, unos 17 mil millones de pesos, provienen de una excelente disciplina presupuestaria y el aumento de la calidad del gasto, los cuales serán explicados en los próximos días. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, don Edwin de la Cruz. La presidenta de la Asociación de Bares y Restaurantes de la Zona Colonial, Grace Elaine, pidió al gobierno dominicano un paquete de ayuda para que estos establecimientos sigan operando y no se vayan al fracaso. Más con nuestro compañero Nino Germán Pérez. Los últimos 10 días de cierre por la pandemia del COVID han sido fatales para los bares y restaurantes. Es por ello que Grace Elaine, presidenta de la entidad que abarca esos negocios en la zona colonial, pide al gobierno que acuda en su ayuda. Una de las cosas que nosotros estamos solicitando es que, ya que bueno, se ha mermado nuestro horario de trabajo, ha mermado el horario de trabajo, nos cierran otra vez por 10 días, que el gobierno nos ofrezca un paquete económico de ayuda para el sector bares y restaurantes, que contemple la exención de impuestos, que contemple que se cumpla lo que fue la exención del pago del costo de la potencia eléctrica, que no se está cumpliendo. La dirigente comercial dijo que muchos dueños de bares, restaurantes y terrazas están al borde de la desesperación. Tengo colegas que tienen, le está llegando de 45 mil pesos la potencia, algo que es increíble estando el restaurante cerrado. Entonces, todo esto sumado a muchos de nuestros compromisos también se han visto afectados. Seguimos con los compromisos de pago de alquiler y entre otros compromisos que nosotros tenemos ya con nuestra familia, los compromisos de nuestros empleados. Y no recibimos respuesta alguna del gobierno. Grace Jaime criticó que el gobierno adopte medidas sin consultar con los sectores que pueden ser afectados. Gracias a Nino Germán. Y siguiendo con el tema, según nuestro compañero Edwin de la Cruz, las medidas que ha tomado el gobierno han dificultado la situación económica de varios comercios. Vamos a ver. El toque de queda sigue siendo un tema de preocupación para comerciantes por el cese de sus ventas, situación que le imposibilita cumplir con los compromisos económicos contraídos con suplidores, por lo que algunos han visto obligados a abrir más temprano sus negocios. Aquí no hubo venta. La venta redució a un 0.25%. Si se vendía en el día entero y la noche, por ejemplo, 10 o 12 mil pesos, se vendieron 2 mil o 3 mil pesos. La venta en verdad no fue buena, pero lo principal es la salud. Los compromisos que hay que cumplir a principio de año, uno no pudo cumplirlo por las circunstancias del cierre total, pero nosotros somos culpables por no acatar las leyes de distanciamiento y eso. Los negocios actualmente están en unas condiciones que nos vamos a ir a la quiebra si seguimos estas condiciones. Lamentablemente, este es un país que se vive día a día. Aquí el peso, el que trabaja para ganarse un peso, hoy para mañana, para gastarlo mañana, y así. Entonces, dígame usted, ¿a dónde vamos a llegar nosotros, comerciantes? ¿A dónde? La venta en realidad ha sido afectada por el toque de queda, porque tenemos poco tiempo para laborar. O sea, nosotros laboramos de 8 hasta 6 de la tarde, pero ahora mismo mediante el toque de queda no tenemos la facultad, porque imagínate ahora los sábados nos lo han puesto hasta las 12. Los sábados son buenos, pero ahora tenemos que abrir más temprano. Lo que hacemos es que abrimos más temprano y ya a las 11 estamos cerrando, nos afecta por el horario. Sin embargo, otros comerciantes afirmaron que sus ventas no se ven afectadas por las medidas restrictivas del toque de queda. No me afectó en nada porque yo lo que vendo comida y la gente se agrumeró y compró su comida y se fue. Ellos vinieron a su hora y se fueron. Yo cerré a las 12, tranquilo, para mi casa. Todo no me afectó en nada, gracias a Dios. Realmente en este tipo de negocio, esa normativa en este fin de semana no afectó.
porque ninguna de las tiendas abrimos el sábado. No, nosotros no, ni siquiera nos asomamos por aquí el sábado, que es el día que normalmente veníamos, porque los domingos nunca estamos abiertos. Pero el sábado lo que hicimos fue que decidimos quedarnos en casa. Los comercios que más han sido afectados por la medida son aquellos que por lo general laboran en un horario extendido, abarcando horas nocturnas, horarios que les reporta mejores ventas. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, Edwin. A pesar de que expertos en economía y el gobierno mismo insisten en que la economía dominicana va en proceso de franca recuperación luego de los estragos causados por la pandemia que envió a la quiebra cientos de empresas del sector formal e informal, aún se usa y se ve importante cantidad de locales con letreros que dicen alquiler o en ventas, los cuales previo a la pandemia estaban operando por algún tipo de negocio. Varios economistas han dicho que será para junio de este año cuando realmente se sienta una mejoría considerable en la economía del país, pero que dependería de esos factores importantes. Primero, la vacunación anti-COVID-19 de manera masiva y que la pandemia sea contenida en su avance. A propósito, el presidente de la Federación de Comerciantes, Iván de Jesús García, advirtió que los negocios seguirán quebrando debido a la situación económica actual. Una historia de Nino Germán Pérez. Las nuevas restricciones contra el coronavirus han afectado aún más a los establecimientos comerciales que vienen cargando la cruz desde marzo y no encuentran un cirineo que les quite la carga. Es por eso que el dirigente comercial Iván de Jesús García no está optimista con este 2021. Bueno, nosotros entendemos como Federación Dominicana de Comerciantes que este 2021 todavía va a ser un año un poco difícil para lo que son las actividades empresariales en la República Dominicana. En inicio, difícil porque nosotros no vamos a contar con las famosas con los famosos tipos de vacunas que ya se comenzaron a utilizar tanto en Estados Unidos como en parte de Europa. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes dijo que los restaurantes están atravesando por una situación sumamente difícil, ya que con el nuevo horario del toque de queda están condenados al ahogamiento. La situación para estos restaurantes ha sido muy difícil porque se esperaba que por lo menos en estos 20 días de fiesta, las Navidades y el Año Nuevo, se iban a recuperar un poco porque duraron 4, 5, 6 meses cerrados. Entonces, ahora, por ejemplo, este fin de semana, los que intentaron vender a domicilio, prácticamente las ventas fueron casi nulas. Iván de Jesús García dijo, sin embargo, que los comerciantes son obedientes a las disposiciones del gobierno y que saben que la salud del pueblo dominicano está por encima de todo. Gracias, Nino, por esa información. Hacemos una pausa. No se vaya, que tenemos importantes informaciones.